Previously on Game Pro. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega del canal. No me vas a matar. Ya no me vas a matar. Hola, asistente. ¿Qué tal? Sí, recién te fuiste, ¿no? Y estoy en modo curtido queriendo... Sí. ¿Ya salió la PS4? ¿PS4 Pro? ¿Qué día es hoy? ¿Ya salió la PS4 Pro? O sea que ya estamos en 11, 12, 13, 14 de noviembre. No puedo ni ver la fecha, no tiene batería mi... Curtido. ¿Salió? Vamos a verla. Vamos. ¿Qué tal, amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo episodio del canal oficial de GamePro. Mi nombre, Arturo Morón. El día de hoy hablaremos acerca del nuevo lanzamiento, la nueva consola de Sony. Estoy hablándoles, efectivamente, del Sony PlayStation 4 Pro. ¡Qué coincidencia! Se la jugó el nuevo Sony. ¡Bien jugado! PlayStation Pro, Game Pro. Estamos bien, Sony, estamos bien. Quiero aprovechar y mandar un saludo muy grande a toda la comunidad gamer de Bolivia y del mundo entero, a los cambas hijos de Cupa, a Playceros, a toda la gente de Sucre, Alan Nator, un saludo muy grande para usted, mi hermano, que siempre está comentando, Alex Ruilova, si mal no recuerdo, Alan Nator es su nickname, por si acaso. Entonces, un saludo muy grande para todos ustedes, felicitarlo a todo el equipo de GamePro, porque tanto en Facebook como en YouTube tenemos un incremento de gente, estamos muy agradecidos con toda la comunidad. Facebook sobrepasamos las 15.000 personas, y aquí en nuestro canal de YouTube estamos arriba de las 230 suscripciones, lo cual le agradecemos de corazón. Entonces, vamos a ver qué es lo que contiene el PlayStation 4 Pro y vamos a ver algunas de sus diferencias. Con ustedes, damas y caballeros, PlayStation 4 Pro. Bueno, amigos, como pueden apreciar, ya lo tenemos fuera de la caja. Y sí. Es hermoso, es hermoso. ¿Qué te puedo decir? Es más pesado, pesa cerca de 3 kilos. Un amigo me dijo, parece de 3 pisos. Sí, es un poquito más alto. Otro de los detalles diferentes es el control que ya venía en la edición Slim. Justamente la parte LED de aquí arriba también alumbra, no solamente esta partecita. ¿Y qué es lo que incluye? Obviamente un control, todo lo que son manuales, cable HDMI,
tu cable cargador y ahora hay una variación en el cable de conexión de corriente. La toma de corriente es de esta manera, como pueden ver es el cable más grueso. Sony ya cambió el formato de cable, o sea la entrada en la parte trasera. ¿Quieren ver más detalles? A continuación más imágenes. PlayStation 4 Pro reproducirá 4K, ¿será nativo o será rescalado? Por el momento van a ser rescalados, ya que no hay ningún juego en 4K. A futuro Sony ha anunciado que lanzará juegos en 4K, por tanto podremos disfrutarlo de esa manera. Eso sí, cabe recalcar que el reproductor de Blu-ray de 4 Pro no es 4K, así que la única forma que podamos verlo en 4K va a tener que ser por medio de un streaming o de una descarga. También va a ser compatible con HDR. Eso es algo que todo el mundo tiene que saber, que no todas las teles tienen HDR. Por otra parte, sabemos que tiene el doble de potencia gráfica que un PlayStation 4 original. Eso significa, y este dato quiero agradecer a Alejandro Méndez, que la GPU correrá a 4.20 teraflops frente a los 1.84 del original. Mientras que el procesador tendrá 8 núcleos a 2.1. Por tanto, permitirá alcanzar el 4K en muchos juegos y en películas. Aunque como les dije hace rato, quizás no es posible ver películas en Blu-ray 4K, al menos de salida. Esperemos que también aprovechen todo lo que es HDR para poder implementarlo en todo lo que es juego. Obviamente el PlayStation 4 Pro es compatible con el VR y va a mejorar. De todos modos se vería mucho, mucho mejor. Entonces ya saben, 4K, mayor estabilidad del frame rate y mejores texturas. Todo eso y mucho más en PlayStation 4 Pro. Bueno amigos, ahora está en tus manos. ¿Qué decidí? ¿La PlayStation 4 Slim o PlayStation 4 Pro? Está difícil, pero vuelvo a reiterar. Si es que querés la PlayStation 4 Pro, necesitas una tele 4K con HDR para que realmente puedas aprovechar al máximo su potencia. Eso sería todo en este nuevo episodio de Game Pro. Mi nombre es Arturo Morón, pero no me puedo ir sin antes darle las gracias y mandarle un saludo muy grande a mi amigo Roberto Roca, agradecerle por esta super polera. Pueden ubicarlo también a él en Facebook, Roberto Roca Durán. Tiene estas poleritas a la venta. Muchas gracias, brother. La verdad que me gustó demasiado. Y también un saludo muy grande a mi sangre, como dice por ahí, George Caero, que yo vi el anterior video y lo compré el juego y me mandó esta foto. Bien jugado ahí, George. Así que no se olviden, un saludo muy grande a toda la comunidad gamer de Bolivia y del mundo entero. Gracias por ver este video. Suscríbanse, denle like, coméntenlo, compártanlo. Vuelvan a verlo si quieren. Que hagan lo que ustedes vean conveniente. Mi nombre es Arturo Morón. Me despido de ustedes y no se olviden, jueguen durísimo. Un abrazo. Hasta la próxima.